tal? Soy Pepe Ochoa y les doy la más cordial bienvenida a este programa con Sabor Jarocho que estamos transmitiendo a todo el estado de Veracruz a través de nuestra señal, que es la señal de TV Más, la televisión de los veracruzanos. Bueno, hoy tenemos una primicia, nunca ha habido de esto aquí con Sabor Jarocho. Está aquí el chef Noé Gutiérrez, especialista en cocina oriental o japonesa. Chef, bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que esta receta sea de su agrado. Gracias, Pepe, por de antemano la cordial invitación. Hoy es un plato japonés. Un platillo japonés que se llama unos rollitos Tokio. Muy bien. Trabajados con filete, arroz y vegetales. Pues y una salsa preparada al momento. Pues adelante, chef. Claro que aquí sí. Vamos a aprender todos de tu plato. Lo primero que vamos a hacer es la cocción del arroz. Ajá. Que lo importante para que sepan también las amas de casa, que no necesitamos una arrocera japonesa para hacer el arroz. Simplemente necesitamos una olla, tapadera, y el arroz, agua y un poquito de papel aluminio para que salga la cocción del arroz esponjoso y rico para saborear este platillo. Pues adelante, ¿sí? Chef. Trabajamos el arroz. Bueno, y mientras estás cocinando, chef, pues nos vas platicando de tus experiencias gastronómicas, ¿no? ¿Dónde claro aprendiste, por ejemplo, no? Claro que sí. Sé que has estado en Japón. Estuvimos 6 meses en Japón trabajando la comida tradicional japonesa. Estuvimos en México. En muchos famosos restaurantes en México y así como restaurantes chinos a la vez. Y lo que vamos a necesitar es, ahorita vamos a hacer la cocción del arroz. Rápido y sencillo. Es sin aceite, ¿verdad? Y sin aceite. Todo esto sin aceite es lo más natural posible. También sirve para cuando estamos haciendo las famosas dietas. Ajá. Sirve para no para que el médico nos diga, excelente, para que no tomas la grasita, la famosa grasita, ¿no? Es una taza de agua. Es una taza y media de agua. Una taza y media. Colocamos lo que es una taza de arroz. Ajá. Es lo que es un poquito más de agua de lo normal que se cocina, ¿sí? Ya que tenemos listo el fuego, se va a dejar alrededor de 10 a 15 minutos el arroz. Es fuego medio. Fuego, ¿no? Medio, sí, fuego medio. Y lo que vamos a hacer es con el papel aluminio. Esta es una técnica japonesa que trabajamos con el papel aluminio, que le da mucho más trabajo al arroz y se hace más esponjoso, ¿sí? Ah, bien. En lugar de cocerlo en lo que es la olla Presto, que todos tenemos en casa, muchas veces no le damos el tiempo necesario y se llega a batir el arroz. Yo no tengo olla Presto. Pero esta es una manera más fácil y económica de trabajar el arroz, ¿sí? Lo que vamos a hacer es taparlo perfectamente sin que salga el vapor. Lo tapamos si es que tenemos una olla con tapadera, y se deja, le comento, alrededor de 10 a 15 minutos. Ajá. Bueno, y si usted dice, no, pues a mí eso de la cocina japonesa no se me da, pues entonces le llaman al chef y el chef da ese servicio en las casas, ¿verdad? Claro que sí. Sí, hasta para 50 personas. Chef. Claro que sí, ¿eh? Estamos a sus órdenes en el teléfono 2288-556603 y me encuentran en el Facebook como Noé Gutiérrez Castillo. Bueno, ¿y ahora qué sigue, chef? Ahora lo que sigue, chef Pepe, vamos a trabajar lo que son enrollar la carne con los bastones de vegetales que voy a preparar ahorita. Uh-huh. ¿Sí? Primero salpimentamos la carne. ¿Qué es carne? ¿Qué? ¿Es de res? Pero es de res, pero de preferencia se trabaja con ribeye o puede ser sirloin. Ajá, así delgadito. Así delgadito, ¿no? Debes de pedirlo ahora sí a las personas especializadas en carnes, que le trabajen un corte listo, o sea, plano, para que se pueda enrollar uh-huh. fácilmente. Si no, trabajamos también con un ablandador, o sea, se puede pegar un poco, pero de preferencia a las personas que saben el corte de carne, trabajarlo ahí, ¿sí? Entonces lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Se trabajan unos bastones. Ajá. De pimiento. Puede ser verde, puede ser rojo, puede ser amarillo, de su gusto, ¿sí? Bastones de pimiento. Bastones de pimiento.
Se trabajan bastoncitos de cebollín. Así como viene creciendo el cebollín, se van cortando. ¿Sí? Y se trabajan unos bastoncitos de pepino. ¿Sí? Trabajamos con... Se le quita la cáscara previamente al pepino. Lo pueden hacer con un pelador. Estas son técnicas que en nuestros próximos talleres los vamos a trabajar. Ah, muy bien. ¿Sí? O sea, das talleres. También estamos talleres en el Instituto Culinario Américas. Estamos ahí dando talleres. Así es que bueno, si ustedes quieren aprender cocina japonesa, ¿es solo de cocina japonesa o porque también has estado en Tailandia, ¿no? Claro que sí, lo que son comida tailandesa, trabajamos la comida coreana, comida hindú, la metemos también, la comida tradicional japonesa, los sushis, el teppanyaki, todo lo que gusten de comida asiática. Ah, muy bien. Un teppanyaki de verduras, un ¿no? teppanyaki de verduras, de sirloin o un maritierra, también podemos enseñarles a los jóvenes y a las amas de casa que gusten. Alguna vez, yo creo que en dos ocasiones, hace ya años, porque ya estamos a punto de empezar a celebrar los 10 años de este programa con Sabor Jarocho, y estuvo con nosotros una chef coreano-japonesa, pero ajá, que básicamente hacía cocina coreana, con igual que tú, con los productos de aquí. Ah, ok. ¿Eh? Sí, lo que hacemos es, por ejemplo, muchas amas de casa piensan que la comida japonesa es cara, se invierte mucho dinero, pero podemos trabajar con productos de aquí del mismo estado de Veracruz. Uh-huh. O sea, podemos fusionarlos y sacar unos muy buenos platillos hacia veracruzanos, ¿no? Ah, pues está bien, está bien. Con sabor jarocho. Con sabor jarocho. Sí. Se trabaja, miren, así, se van colocando los bastones de ajá, pepino, se le coloca los bastoncitos de cebollín y se trabaja junto con pimiento. Da un sabor excelente, sí, pues, sí. Muy excelente. También depende del tipo de carne que se trabaje, ¿no? Y se corta. En estos momentos se van cortando. ¿Y lo le tienes con qué? Con palillos. Con palillos, ¿sí? Con palillos. Se trabajan con palillos para a la hora de freír que no se vaya a abrir, ¿no? Está buenísima la carne, ¿eh? Sí, es buenísima. Es buena la carne, muy jugosa. ¿Cuánto duran esos talleres que tú das? Los estamos trabajando de 2 a 3 días. Ajá. Les enseñamos el tipo de ese tipo de trabajo, uh-huh, para que los jóvenes y las amas de casa lo aprendan. 3 días por mucho es excelente tiempo para que ellos aprendan. Rollitos Tokio se llama ese plato. ¿Sí? Además de todo, es muy bonito, sobre todo porque la carne está buenísima, ¿eh? Es una carne de res que es suave, ¿no? Claro, sí, es muy suave y jugosa. Y más o menos se coloca más o menos a 3/4 la carne, para que también la verdura quede crocante y no quede demasiado, uh-huh, demasiado seca. Sal de mar. Y pimienta negra en grano, molida. Y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a continuar con este viaje por Asia. Paseando por Asia se llama uno de los proyectos educativos del chef para quienes quieren aprender. ¿Verdad? Claro. 3 días, chef. Tres días, pues, sushi, algo más y paseando por Asia. Muy bien. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer lo siguiente es mostrarle a las personas que nos están viendo, a los televidentes, nos vamos a ver cómo queda el arroz, ¿sí? Después de la cocción de 10 a 15 minutos, así tiene que quedar el arroz, ¿sí? Ajá. Ahí está. Que no esté quebrado, que esté entero el arroz. Y para poderlo trabajar al final del platillo. ¿Y no tiene grasa? No tiene nada de grasa. Muy bien. ¿Sí? Es ideal para los chiquitines también. ¿Sí? Vamos a freír lo que son los rollitos Tokio. Lo vamos a freír
con un poco de aceite. Se trabaja con un poquito de aceite. Más o menos la carne la tenemos que dejar a unos 3/4. ¿Sí? Porque como es un corte, la carne es muy suave y jugosa, lo que no queremos es que se reseque. Que se reseque, ¿no? Porque es horrible. Claro, es muy feo, se siente en el paladar muy desagradable. Entonces, si de repente yo quiero una cena oriental, asiática, yo te digo, para 30 personas, tú haces el presupuesto y llegas a la casa. Claro que sí, llevamos toda la comida, inclusive hasta llevamos, voy personalmente a trabajarles la comida a sus casas, a sus domicilios o a donde se encuentren ellos. Muy bien. ¿Sí? Vamos a proceder adelante, a freír. Sí. Escuchan que tú dices 3/4. Ajá. Uh-huh. ¿Y eso cuánto tiempo es ahí? ¿Cuánto tiempo es ahí? Aproximadamente de unos a 5 a 6 minutos, ajá, nada más. Se le puede llamar una pasada nada más, ¿no? Digamos que sí. 2 o 3 minutos de un lado, dos y está listo. Claro que sí. Vamos a darles unas pocas de vueltas. ¿Sí? Me estaba comentando el chef Noé que para bocadillos es también una propuesta maravillosa. Claro que, ¿no? Sí, para un bocadillo al centro o una deliciosa entrada, también para comenzar a deleitar los platillos asiáticos que después vendrán, ¿no?, en el restaurante de su preferencia. Ya que está la carne un poquito caramelizada, ajá, es cuando ya casi estamos a punto de sacar el platillo, ¿sí? La carne debe de quedar jugosa, como le repito, chef, no debe de quedar acartonada porque es muy desagradable para el paladar. ¿Y le vas a hacer alguna salsa? Claro, ¿sí?, que sí. Vamos a trabajar una salsa teriyaki, ajá, pero elaborada con productos. Muchas veces se compra en las tiendas y no es el mismo tono que tenemos. Uh-huh. ¿Sí? La receta que les voy a dar a continuación de la salsa teriyaki para acompañar este platillo, son con 3 ingredientes básicos, que es salsa de soya oscura y le ponemos un poquito de jengibre y azúcar. Jengibre en trozo, troceado para que hierva. ¿Sí? Bueno, ya tenemos lista los rollitos. Y en unos momentos más vamos a trabajar la salsa para acompañar este platillo. Debe de quedar. Ah, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. No, no, está como asadito, pero jugoso, ¿no? Ah, sí, exactamente. ¿Sí? Ese es el término que debe de tener la carne. Y acompañado con un buen vino, riquísimo. A continuar y ahora nos vas a hacer una salsa, ¿no, chef? Claro que sí, chef. ¿Sí? La salsa es la famosa salsa teriyaki, ajá, que la vamos a trabajar con 3 ingredientes base, que es azúcar, jengibre y salsa de soya. Ah, pues, facilísimo. ¿Sí? Nada de salir a comprar a los supermercados. Perfecto. Lo podemos hacer en pues casa. Pues órale, pónganse así las pilas porque ahí viene la salsa teriyaki hecha en casa. ¿Eh? Bueno, si se oye un poco de ruido, no se les olvide que estamos en el Instituto Culinario Américas, que los estudiantes están en clase y hoy justamente tienen una clase de salsa, están haciendo salsa madre, salsa bechamel, en fin, que si de repente quieren, pues también se pueden comunicar aquí y venir a aprender, ¿verdad? Claro que sí, chef. Ok, chef, pues adelante. Claro que sí. ¿Eh? Tenemos yo estoy aquí, me dijo uno de nuestros camarógrafos que estoy escaneando todo. Bueno, estoy aprendiendo, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Adelante. Claro que sí. Mire, vamos a tener, son 175 mililitros de salsa de soya oscura. Ajá. Que se va a incorporar en una cacerola previamente caliente. Ok. Ese es el sonido de la cocina. De la cocina. Esos son los sonidos. Vamos a ponerle lo que es alrededor de unas
10 cucharadas de azúcar, más o menos. 10 cucharadas. Lleva mucho azúcar, sí. Ok. Porque como va a ser la salsa de reducción, entonces tiene que quedar con suficiente azúcar, ¿sí? Y esto es lo que estamos aquí aprendiendo, es un plato tradicional de la cocina japonesa. De la cocina japonesa. Sí, no es fusión, no es nada, ¿sí? ¿Sí? Es un plato de la cocina japonesa preparado con ingredientes nuestros. Claro, ¿no? Que sí, sí. ¿Sí? Ese es el plus de ese asunto. Y ahora va tenemos el maravilloso... Jengibre, el maravilloso y fascinante mundo del jengibre, ¿sí? Eso es. Muchas propiedades para la salud también. Y aparte, la mayor parte de las salsas japonesas se preparan con jengibre. Mucha gente no lo sabe, pero se preparan con jengibre. Más que nada, al comerlas, también tienen un grato sabor de boca y aparte salud para todo. Claro, ya lo decían mis queridísimas cocineras totonacas, las mujeres de humo, ¿no? Ajá, que, claro. Ellas preparan un té de jengibre, lo hacen así unas rodajitas, aproximadamente 6 o 7 rodajitas por taza de agua. Ajá. Y entonces ellas pues lo preparan para sus esposos porque dicen que es maravilloso. Así que prepárenlo en casa y en ayunas a ver qué sale, ¿no? Sí, claro, claro, chef. Mire, tenemos aquí lo que es el jengibre ya cortado en rodajas con cáscara. Me encanta como el olor. El olor es otro mundo, el jengibre, ¿sí? Entonces, con cáscara, lavado. Lavado, previamente lavado, desinfectado. Y lo incorporamos a lo que es la salsa, ¿sí? Okay. Tapamos y a reducción, ¿sí? Y a reducción. De 10 a 15 minutos más o menos la salsa. Y ya la reducción está aquí. Claro que sí. Así tiene que quedar. Tiene que quedar. Y un punto importante aquí de la salsa, fíjense bien en la cuchara. Si la cuchara queda cubierta de salsa, que no resbale como si fuera agua, que quede impregnada. Es aquí como está, ¿no? Claro que sí, ahí ese está. Ese es el punto. Y el sabor... Pues está maravilloso. Mire, ¿sí? vamos a trabajar una suma de pepino, que esas son las técnicas que trabajamos en los talleres, ¿sí? Sí. Esta suma de pepino se elabora así, suma o tela de pepino, ¿sí? Los japoneses le llaman suma. Suma. ¿Sí? Suma. Aquí en México, pues claro, es una tela de pepino, ¿sí? Lo que vamos a hacer es meter el cuchillo bien. Esas son técnicas que hemos aprendido en la cocina tradicional japonesa, ¿sí? Es con un cuchillo filoso. Filoso. Y con mucho cuidado, exactamente. Hay aparatos, claro está, para hacerlo, pero esta es la mejor manera de aprenderlo, porque se ve muy, muy artesanal, aparte. Y muy delgadito. Muy delgadito. Estoy viendo la hoja del cuchillo. Claro que sí. ¿Sí? Estamos elaborándola con mucho cuidado y pendientes. Son las famosas técnicas de la comida japonesa. Yo creo que vamos a invitar para otra ocasión al chef Noé para que pues sigamos aprendiendo estos platos de la cocina asiática y que seguramente van a enriquecer todo el acervo de nuestras cocinas, ¿eh? Para que lo disfrutemos con la familia, con los vecinos, con los novios, las novias, en fin, disfrutar. Chef, teníamos un pepino y ahora mire, eso es lo que se trabaja en realidad en esta cocina.
aquí está esta maravilla que ustedes, espero que hayan tomado nota. Y si no, bueno, pues nos siguen en las redes sociales. Lo vamos a subir al YouTube y ahí también lo ven. Muchísimas gracias, chef. Creo que le falta la salsa. Claro que sí, el toque final. La salsa. La salsa hecha con nuestras propias manos. Y le da el sabor especial a este platillo. Y recuerden que si pues quieren tomar un curso con el chef, si quieren que tener un servicio en su casa para tener invitados, pues llaman aquí al Instituto Culinario Américas y aquí les van a dar informe, o llaman al teléfono del conmutador de RTV y también les vamos a informar. ¿Sí? Sí, van a aprender todo este tipo de cortes. Se los vamos a mostrar ahí, a enseñarles para las nuevas generaciones que vienen y para amas de casa que quieran aprender y quieran quedar muy bien con sus platillos. Muchísimas gracias, chef. Y pues, salud. Salud. Y los esperamos en el próximo programa con Sabor Jarocho aquí en TV Más, la televisión de los veracruzanos. Gracias, chef. Salud. No, gracias a ustedes.